sea, un día sin mujeres, para que me entiendan. Llega un mes de vacaciones. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir, Recita? El karma, existe el karma. ¿Qué onda, Recita? Buenos días, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos el día de hoy? El día de hoy andamos bien contentos porque vamos a estrenar oficina. Vamos a tener que hacer, pero por lo pronto, este es el lugar aquí de los asistentes, ¿verdad? Que igual siguen allá aquí al lado, chido. ¿Qué quieres saludar? Estamos allá en construcción y pues ahorita no se puede ir, nos están dando el sol aquí. La ganas, el librito, es como a los vampiros homosexuales. Saben que ya le estamos platicando, no entendemos por qué en las protestas del 9M y el 8M no se acercaron a ninguna iglesia. No, ¿por qué no fueron y vandalizaron la iglesia del sacerdote ese que violó a la niña que ahorita está en proceso? Nadie se acordó de él, o sea, nomás se acordaron de los bancos, se acordaron de las estatuas, de la presidencia. ¿Y los sacerdotes pederastas? ¿O esos no son hombres? ¿Son seres divinos? ¿Eh? Yo creo que le vamos a tener que hablar por teléfono al padre Meneses hoy, ¿verdad? Para que nos explique. Si no se acuerdan de ir a misa, menos de ir a destruir las iglesias. Pero ni una iglesia le hicieron para Maya ni nada. ¿Qué pasó ahí? Así que pues una vez más comprobaba, cuando yo les digo que todo este jale. Un saludo a mis amigas del Comando Plat. Digo que todo este jale está arreglado, ¿no? Pues es porque está arreglado, ¿no? Porque yo sepa mucho. Bueno, no, sí sé mucho. Pero pues no por eso van, sino porque pues es lógico, o sea. Bancos, instituciones del gobierno, oficinas del gobierno, ¿ah? ¿Qué quiere decir? Pues que todos están en contra del macho alfa, pero en pecho, o sea. Don López Obrador. ¡Viva López Obrador! Y si no le gusta ese aquí, no se ponga a ver mis videos. Aquí apoyamos a López Obrador. Estamos contigo, López Obrador, ¿eh? Con el que sí no estamos es con el de los baches. Que ese vato sí nomás no se arma. Yo no sé qué piensa ese vato. Pero bueno, antes de irnos el día de hoy, porque ya no le quiero quitar más su tiempo. Yo sé que usted que me está viendo es un hombre trabajador y le estoy quitando el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo que es festivo y no se trabaja? Y luego, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, les tengo notición de aquellos, ¿eh? Ayer me mandaron unas fotos, unos videos muy extraños, ¿verdad? De nuestra primera dama aquí de Ciudad Juárez, ¿verdad? Un saludo a la señora, mi respeto, señora. Pero ahí están pasando cositas extrañas en el DIF. D-I-F, DIF. Resulta que se escaparon unas jóvenes. Las encontraron todas mojadas, golpeadas, así llenas de sangre. Y decían que se acababan de escapar de ahí de las oficinas del DIF. Entonces fueron y le hicieron una entrevista a la primera dama. Mi respeto, señora. El problema es que no les permite la entrada a los medios hacia las instalaciones. ¿Por qué? No, nunca se nos ha permitido a nadie. Igual platican que es denigrante y está muy sucio y todo, que hasta violaciones ha habido. Yo no sé, es lo que se dice, pero lo que sí sé como medio de comunicación, ¿verdad? Porque tengo 15 años en esto, no se nos ha permitido la entrada a las instalaciones completas ni nada. Y si le decimos a Juan Wick que se meta en la noche, bienvenidos amigos, chico de güey, también nada de lo que está pasando, ni en las iglesias. ¿Por qué no fueron a reclamar afuera del canal 44, eh? ¿Por qué no lo vandalizaron? ¿Por qué no lo rayaron al 44? Nadie se acercó ahí, o sea. Mínimo unas cartulinas así, bien bonitas, ellas así bañaditas, peinaditas, como siempre andan ustedes. Como siempre andan peinaditas, maquilladitas. Así con una cartulina. Estamos en contra del señor presidente porque nos prometió esto y no nos dio nada de esto. O sea, ¿qué pasó ahí? Porque no más ondas del gobierno, para que vean, las acabo de descubrir a todas. Saludos a mis amigas del Comando Plat. Bueno, pues el día de hoy ya me voy porque necesito seguir terminando el techo, si no más sigo. Vamos con esta bonita reseña que dice: que seas única no significa que sirvas para algo. No
vemos más tarde. Estas fueron las matutinas. Este es un mañanero conmigo.